Hola amigas y amigos de la Escuela Música.net. Vamos a seguir mirando este tema del tono relativo menor porque mucha gente me pregunta, ¿no?, por correo electrónico qué es y cómo se utiliza. Y se usa muchísimo. Nos aparece cualquier composición, por ejemplo, Beethoven o Mozart, sinfonía en do mayor o en fa sostenido menor. ¿Qué es esto? Pues es lo que estamos explicando aquí. Habíamos visto la tonalidad de Do y la tonalidad de Sol. Vamos a ver la tonalidad de Fa. La escala de Fa sería Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re y Mi. ¿Por qué Si bemol? Esto lo explico en mi curso de escalas y acordes. ¿Vale? Echadle un vistazo si no sabéis, porque aquí no lo voy a explicar. Vale, pero si estáis un poco ahí preguntándoos por qué es en ese curso y también el curso de armonía, muy recomendable. ¿De acuerdo? Hacer siempre los cursos en este orden: curso de lectura musical, curso de escalas y acordes, curso de armonía, porque están todos relacionados. Este curso lo podéis mirar, pero para entenderlo bien, mejor que por lo menos hayáis visto algo de lectura musical, que explico teoría. Pero sobre todo el curso de escalas y acordes, ¿vale?, donde os resuelvo todas esas cuestiones. Vale, hemos visto que entonces estos se corresponden con esos grados de la tonalidad. Vamos a ver el modo. Aquí tendremos como acordes mayores Fa, Si bemol, Do y Sol. La y Re serán acordes menores. El sexto grado sería el grado relativo, el tono relativo, el tono menor. Así que este sería ahora el que vamos a utilizar como origen de nuestro tono menor, el Re. Re, Mi, Fa, ponemos las notas en el mismo orden, pero empezando en Re. Sol, La, Si bemol y Do. ¿Correcto? Bien. Acordes menores de la tonalidad, los mismos que aquí. Re, La y Sol. Re menor, Sol menor y La menor, ¿vale? Los otros, Fa, Si bemol y Do, son mayores. El Mi de momento no lo usamos, ni el Mi como segundo grado de la tonalidad menor, ni el Mi como séptimo grado de la tonalidad mayor. Bien, ya tenemos nuestros acordes de la tonalidad menor: Mi Re menor, Mi Fa, Mi Sol menor, Mi La menor, Mi Si bemol y Do, ¿vale? Si bemol es un acorde un poco enrevesado para principiantes. Os he enseñado una postura que no lleva cejilla, pero habitualmente hay que hacer con cejilla, igual que el Sol menor. Si no estáis trabajando las cejillas, en algún momento lo haréis. Si os veis que esta tonalidad es muy difícil de tocar en la guitarra, la podemos ver solo a nivel teórico, ¿de acuerdo? O haciendo la escala. Pero tenemos que entender de dónde viene este acorde, ¿de acuerdo? Bien, así que tenemos nuestro primer grado de la tonalidad menor, que es un Re menor. Tercer grado, Fa mayor. Cuarto grado, Sol menor. Quinto grado, La menor. Y sexto y séptimo grado, Si bemol y Do. Y, como habíamos visto anteriormente, nuestro quinto grado, que hace función de dominante, puede llevar una séptima. Por lo tanto, podemos transformar La menor en La 7. ¿Vale? Y eso explica que cuando estamos tocando en Re menor, de repente nos aparezca una 7. Porque la gente se le pregunta, pues, ¿por qué de repente me aparece una 7? O un Mi 7, o un Si 7, en el caso de la tonalidad de Mi menor. Es por este motivo, porque es una dominante. ¿Vale? Y como es dominante, será acorde mayor con la 7. Veremos cómo suena esto en la guitarra en un momento en que lo practiquemos. Y veremos que tiene mucha lógica. ¿De acuerdo? Para resumir un poco, hemos visto que Do mayor tiene como relativo menor, La menor. Sol mayor, relativo Mi menor. Y Fa mayor, relativo Re menor. ¿De acuerdo? Re menor. Con los mismos acordes. Si no sabemos los acordes de aquí, no sabemos los acordes de aquí. Tonalidad de Do mayor, tonalidad de La menor. Los mismos acordes,
para do que para lo, que la menor, para sol que para mi menor, para fa que para la menor. Con el hecho de que añadimos un acorde más, que sería el acorde de dominante correspondiente. En el caso de do, habíamos visto que el mi podía ser mi 7 en vez de mi menor, ¿de acuerdo? O lo ponemos más claro. Teníamos como tercer grado mi menor, tercer grado de sol, la menor, perdón, si menor, y tercer grado de fa, la menor, ¿vale? Pero estos tres acordes menores podemos cambiarlos, podemos usarlos como acorde mayor de dominante. Esto lo veremos en un ejemplo práctico y veremos que bien suena, porque suena bien, que esa es la cuestión, de que suene bien, de que obedezca a esas normas de la armonía. Por lo tanto, tenemos una opción más en el caso de las tonalidades menores. ¿Cuándo utilizaremos los acordes mi 7, si 7 o la 7? Pues obviamente cuando vayamos a mi 7, cuando vayamos a la menor, o sea, antes del acorde de la menor. Si 7, ¿cuándo lo utilizaré? Cuando vaya antes del acorde mi menor. Y la 7 cuando vayamos al acorde re menor. ¿Por qué? Porque es su dominante. Es un acorde que me lleva armónicamente con mucha potencia y mucha fuerza a este acorde. Lo necesitamos. Y nos va a marcar también eso un poco el final. Por ejemplo, vamos a hacerlo preceder de ese acorde dominante. Bien, veremos esto en un ejemplo práctico y veremos que suena bastante bien. Anotaros estos acordes en vuestro cuaderno y repasarlos, ¿vale? Porque los vamos a utilizar en miles de canciones que nos aprendamos. No he aprendido muchas canciones en mi vida. Miles, pues, no sé, es posible que me haya aprendido miles de canciones, quiero decir, 2.000, 3.000, no sé. Pero a base de tocar por ahí, grabar y... pues sí, ves muchas canciones. Y esto ha aparecido prácticamente siempre, ¿no? En algunos estilos se complican un poco los acordes, pero la base es esta. Bien, pues veremos en los siguientes tutoriales un poco más sobre estos acordes que me aparecen de repente en las tonalidades. Hasta luego.